Us agraïm molt doncs, venir doncs, aquesta tarda a escoltar la Perla Tuschman. S'està acabant el curs, però bueno, em sembla que encara ens queden un parell de conferències i avui doncs, tenim això, doncs, el plaer d'escoltar la Perla, que està a Buenos Aires. Ella és doctora en Geografia Humana per la Universitat Autònoma de Barcelona. És magíster en Integració d'Amèrica Llatina per la Universitat de São Paulo. I a l'actualitat és investigadora del Consejo Nacional de Estudios Científicos y Técnicos, del CONICET, d'Argentina. La seu del CONICET, on ella està treballant, és a l'Instituto de Geografía de la Universitat de Buenos Aires. També és la vicedirectora d'aquest institut. En aquest centre també forma part del grup de Cultura, Natura i Territori. També la Perla és docent titular de la Facultat de Filosofia i Lletres, també de la UBA, a la càtedra que es diu Introducció a la Geografia i és membre adscrit de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. Les seves recerques es desenvolupen a les àrees de la història del pensament geogràfic, de la geografia cultural i de la geografia històrica. I avui ens ve a presentar una recerca seva dintre d'aquest àmbit, no? Dintre de la geografia històrica, de la geografia cultural. I la seva, ja heu pogut veure, tant el resum com el títol, el títol de la conferència de la Perla serà El punto de vista y la creación del paisaje de las cataratas del Iguazú. Em sembla que hem tingut poques conferències a la societat amb aquest àmbit de la geografia, així que, Perla, vamos a disfrutar mucho de tu conferència. Dius que la Perla és una persona molt estimada per tot el Departament de Geografia de l'Autònoma i que, bueno, que estem molt contents que els mitjans digitals, no, ens permeten doncs, ara mateix tenir-la, bueno, poder-la tenir entre nosaltres. Perla, antes de empezar, me gustaría decir otra cosa, y es que hoy no sé si sabes que se cumple 90 años de la proclamación de la Segunda República. En el 31 se proclamó la República, ¿no? Un poco por recordar esta fecha tan importante, ¿no? Se consiguieron valores como, bueno, la vivienda digna, el feminismo, la cultura popular, se consiguieron también pues, el voto femenino, ¿no? El divorcio, el matrimonio civil y recordar, ¿no? Estos logros que después pues, quedaron, se apagaron, ¿no? Con la guerra civil y la dictadura y por suerte, bueno, pues ahora los volvemos. Pero bueno, quería dedicar estos breves momentos pues, para recordar esta fecha que todos nosotros tenemos, bueno, recordamos hoy, ¿de acuerdo? Y no hablo más. Te dejo a ti para que empieces la presentación. Me da mucha emoción estar acá compartiendo con ustedes este momento. Bueno, me siento muy ligada a ustedes y bueno, en esto de no poder viajar, esta es una forma de estar con los amigos y queridos en un momento tan difícil, ¿no? Del mundo que estamos viviendo. Bueno, entonces lo que les voy a presentar hoy es una investigación que tengo en curso. Algunas ideas están más desarrolladas que otras en torno a la definición de la frontera con Brasil hacia finales del siglo XIX. Y lo que voy a hablar es sobre el proceso de creación del paisaje de las cataratas del Iguazú. Imagino que la mayoría de ustedes o han estado o han conocen, han escuchado hablar, han visto fotos, han visto cortos sobre las cataratas que son, bueno, quizás uno de los paisajes compartido con Brasil más bellos que hay en esta área de América del Sur Austral. En términos generales, podemos decir que son un conjunto de saltos que se localizan en el río Iguazú, en el límite entre la provincia de Misiones del lado argentino y del estado brasilero del Paraná. Y surgen de las formaciones geológicas asociadas a la roca de carácter basáltico que hay en esta área.
Y lo que yo voy a trabajar más que todo tiene que ver con un momento. En realidad voy a hablar de dos momentos, pero uno de ellos que es cuando comienza a constituirse lo que podemos llamar la invención de los paisajes nacionales, que es posterior a la creación, al proceso de organización del territorio del Estado argentino, a la ocupación de estas áreas que yo estoy aquí planteando, que es la Patagonia, el Chaco y esta área que tienen más hacia, bueno, hacia el este vendría a ser, que es el área de Misiones. Entonces, estas tierras que estaban bajo dominio indígena comienzan a ser ocupadas a través de políticas estatales como el reconocimiento, la exploración y el enfrentamiento y liquidación de población indígena. Y también simultáneamente se va definiendo el límite internacional. Y en este sentido, la zona de esta que vamos a trabajar tiene una serie de particularidades que es el hecho que la definición del límite se da a través de un conflicto que esta zona que dice territorio de Palmas Misiones entra en una controversia entre Argentina y Brasil y finalmente se decide llevar a un arbitraje internacional de Cleveland, del presidente de Estados Unidos, quien falla a favor de Brasil, entonces ese territorio queda bajo dominio brasilero. Entonces, a partir de ese momento es que se ven acciones como más activas de parte del Estado argentino por hacer un reconocimiento del área. Yo digo que sostengo que lo que no es a través del paisaje se constituye en la creación del paisaje en un elemento de construcción del territorio a través de otros elementos que ya no es la conquista militar, que es también un proceso que se estaba dando no solo en esta área, sino con otras áreas del país. Es un proceso de construcción que se da, como les digo, a través de procesos de, perdón, a través de procesos de reconocimiento, y ahora voy a dar más detalles, pero antes, entonces les voy a presentar las partes en que divide la charla de hoy. La primera es que hablar de esta invención de paisajes, la segunda que es el papel de la cartografía y la construcción del punto de vista, la tercera que voy a presentar el proyecto de Carlos Tá es como un proyecto más integral que contempla espacios, miradores, acceso a la contemplación de las cataratas con infraestructura. Y las prácticas más recientes, más que todo en el año 2011, es que la incorporación de las cataratas diríamos, al ámbito de la mercantilización, podríamos decir, a partir de ser reconocidas como una de las maravillas del mundo. Entonces, lo que nos preguntamos es si esta perspectiva global redefine este punto de vista. Entonces, les hablaba entonces que este es el momento, más que todo a inicios del siglo XX y los años 30, de construcción de los paisajes nacionales y las cataratas pasan entonces también a ser objeto de este tipo de construcción. ¿Y cómo se hace esa construcción? En primer lugar, quiero destacar una idea de dos autores, Aliata y Silvestre, que plantean que los paisajes se construyen generalmente desde miradas ajenas sin raíces, es decir, que hay un proceso de enajenación, de distanciamiento, este encuentro, diríamos, con lo desconocido, lo que lleva a la construcción de paisajes. En segundo lugar, la idea de la construcción puede ser que es textual, simultáneamente es textual, pictográfica, cartográfica, y que hay un proceso, además de construcción, de circulación de estas imágenes a través como decíamos, de la literatura de viaje, de las revistas ilustradas, de pinturas, el género pictográfico, o sea, el género del paisaje nacional, es este el momento que comienza a desarrollarse en Argentina, asociado con ideas de identidad nacional. De hecho, muchos de los artistas, pintores de la época plantean o se nutren en la visión de Ricardo Rojas, que es un escritor, que plantea esta relación entre las raíces, diríamos la tierra,
como lugar de fusión entre las influencias españolas y americanas y como base, diríamos, de la construcción de la identidad nacional. Y él incorpora la idea de paisaje dentro de esta idea de construcción de la nacional. A través de, y entonces lo que hacen los pintores de la época, por un lado hay estos paisajes, que no, como decía, no son solo de las cataratas, son de la Patagonia, son del noroeste argentino, son de las sierras de Córdoba, y generalmente si aparecen personas lo hacen en estilo costumbrista, con imágenes de gauchos por ahí jugando a las cartas, o sea, imágenes libres de conflictos. Entonces, estas imágenes, como les decía, comienzan a difundirse a través de las postales, a través de las revistas ilustradas, y lo que también se plantea como una práctica que busca contribuir a la creación de la identidad nacional o a la consolidación de la identidad nacional es el turismo, esta idea de que conociendo el territorio se conoce lo nuestro, ¿no? Entonces, y a su vez, entonces hablaba de la fotografía como un papel clave, se forma una sociedad argentina de fotógrafos aficionados que hacen expediciones fotográficas y cuyas fotos pasan a formar parte del acervo de postales que circula en esta época. Me interesa entonces plantear específicamente, entonces, como decía, la construcción de las cataratas como paisaje, y para eso traigo las visiones que se dan a través de tres relatos de viaje de dos expediciones científicas, expediciones que llevaban pintores y fotógrafos, por ejemplo, esta expedición de Nederland que él realiza a fin, que él llama expedición científica recolectora a los fines de recoger material para llevar a la exposición de Chicago. Esto es otro elemento, es otro espacio de difusión de los paisajes, las exposiciones universales. Y entonces a Nederland lo acompaña un pintor de esta escuela de pintores que comienzan a inventar los paisajes nacionales y un fotógrafo que es miembro de esta asociación de fotógrafos aficionados que les comentaba. Nederland además era un naturalista que participó en la expedición de reconocimiento de límites, de definición de límites con el Brasil, había realizado para particulares ciertos reconocimientos de misiones para promover la colonización. Y entonces el viaje de él junto con el de Ambrosetti, que es a partir de esta época una persona que comienza a ser referente en el área de la antropología, la arqueología y el folclore. Y él también se ve acompañado por un pintor, Metfessel, y en el caso de Ambrosetti, el viaje lo realiza con apoyo de un museo, del Museo de la Plata, mientras que Nederland lo realiza con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Y entonces, tanto un viaje como el otro, lo que buscan entonces un reconocimiento en términos ambientales, de flora y fauna, del área, de identificación de especies que podrían ser útiles para la producción de productos farmacéuticos, y también para ver qué potencialidades tenía esta área para incorporarlas a la estructura económica del país, y para su colonización, como les planteaba antes, especialmente Nederland estaba interesado, él de origen alemán, en traer colonos alemanes al área. Y también, entonces, otro de los objetivos era incentivar el desarrollo del turismo. El último relato que les planteo es el de un periodista uruguayo que se llama De Buenos Aires al Iguazú. Traigo estos tres relatos porque son los que me permiten aproximar a las visiones que ellos ofrecían del paisaje de las cataratas, tanto
a través del texto escrito como a través de las pinturas de quienes acompañan en estos viajes. En los relatos lo que se destaca generalmente es la primera percepción de las cataratas es auditiva, no es visual. Lo auditivo antecede a lo visual y es un ruido abrumador. Este carácter de aturdir es lo que se plantea y que acompaña el trabajo de hachar las especies vegetales para poder llegar a esta área, ¿no? Y entonces toda esta idea de asombro que encuentran cuando se encuentran con la inmensidad de las cataratas. Y como les decía, entonces estos relatos se acompañan de las representaciones. Estas es de Metfessel, que era un pintor prusiano, que de la literatura de historia del arte lo que destaca es que sus pinturas de las cataratas son expresión del romanticismo europeo, por poner en primer plano fuertes claros oscuros y una luz muy difusa y grandes estallidos de color. Mientras que la de Valerini, que son estas, las cataratas aparecen de modo apaisado, con aguas limpias azules, dejando de lado el color barroso que suelen tener las aguas, con las brumas que produce la caída del agua. Hay un elemento para que podemos destacar, para lo que vamos a plantear después, es que en el caso de Valerini, para poder pintar, se colocaba en la copa de los árboles, o sea, para tener este distanciamiento, esta mirada más, diríamos, más en perspectiva con respecto a las cataratas, ¿no? Y otro elemento que destacan de esta construcción es la idea de lo sublime. Muchos de los presentes deben saber que esta idea en historia del arte se ha asociado a esa supremacía del ser humano, de la naturaleza sobre el ser humano, que provoca temor y admiración a la vez. Y hay algunas frases de Ambrosetti que plantean esta idea. Dice, el hombre es pequeño, muy pequeño, en medio de esos grandes cuadros de la naturaleza. Está aplastado por la majestad, por la sublimidad de la creación. Y finalmente dice, el mejor escrito tiene que romper su pluma cuando se encuentra en presencia de semejantes cuadros, contentándose en decir con Voltaire leyendo una obra maestra de poesía, admirable, sublime. Y en este proceso de construcción de las cataratas participan otras imágenes y otros paisajes. Uno de ellos es el de las cataratas del Niágara, que ya eran objeto de atractivo turístico por parte de la cultura occidental en este periodo. Y además eran un elemento de producción energética. Y entonces en los relatos aparece esta comparación, se plantea la mayor extensión y la altura de las cataratas del Iguazú respecto a las del Niágara. Y eso es lo que se asocia entonces esta grandiosidad con la posibilidad de pensarlas como elemento de la identidad argentina. Y la otra cuestión que se asocia también a las cataratas del Niágara es pensarla como atractivo para el turismo internacional. Entonces, la preocupación que va a surgir es cómo garantizar el acceso a los saltos de moda sencilla y desde el lado argentino, porque todos estos viajeros generalmente podían acceder a través de la visita del lado brasilero, porque también contaban con hospedajes, existían obrajes que hospedaban a estos viajeros en este periodo y que la mayoría de esos obrajes estaban situados del lado brasilero. Además, Brasil ya había establecido una colonia militar, se llamó la Colonia Militar de Iguazú. Entonces,
esta idea de llegar desde Brasil lleva a, entonces también asociado a la cuestión del turismo, pensar que había que poner en juego una infraestructura para poder acceder más fácil del aro argentino. Entonces, en este proceso de construcción del paisaje, tal como lo plantea Cosgrove, el paisaje no solo se construye solamente a través de representaciones pictóricas y fotográficas, sino que la cartografía adquiere un papel clave. Y en este sentido, el mapa que les presento es uno de los primeros que se construye en el proceso de construcción de definición del Estado Nacional. Yo empecé con, a ver si puedo ir atrás, ¿no?, con una imagen que es anterior, esta que es de 1759, que está en la producción de las cartografías de las comisiones demarcadoras entre España y Portugal, luego de la firma del Tratado de Madrid, y lo que tenemos aquí es la combinación entre el plano con estas representaciones estéticas que eran usuales compartir en la cartografía. Pero aquí no tenemos esta preocupación que comienza a aparecer aquí, que es la definición del primero el acceso para mayor cantidad de la población, para el turismo, y la otra cuestión que se va poniendo en juego es asociada también al turismo, es la construcción de áreas protegidas y de conservación, pensando que en este periodo el elemento clave para la conservación, o al menos destacado en la documentación, era la idea de belleza excepcional. Entonces ya en el propio plano de producido desde Brasil, de Barros, que era el gobernador de esta colonia de Puerto Iguazú, de militar de Iguazú, él plantea esta posibilidad de construir un parque nacional, y él entonces ya identifica como especie de miradores donde se podrían tener puntos de vista, construir puntos de vista, diríamos, a partir de estos miradores, que se tenían visiones desde su punto de vista privilegiadas de las cataratas. Entonces lo que acá tenemos en juego son una familia de mapas que van participando en la definición de estos puntos de vista. Y en este sentido me parece importante traer la idea de punto de vista. Un geógrafo brasilero que viene trabajando con la idea de visualidad y espacialidad plantea en un libro que se llama Un lugar de olhar, el lugar de la mirada, que el punto de vista es un dispositivo espacial, posicional, que permite ver algo que desde otro lugar no sería posible de hacerlo de la misma forma. Entonces, esto lo lleva a pensar que la visibilidad es un fenómeno que posee un fuerte contenido espacial. El punto de vista configura la distancia, la posición relativa entre las cosas, sus proporciones relativizadas por el grado de separación, sus volúmenes, la posición interviniendo en la incidencia de la luz y en la conformación de los colores. Entonces, a estos miradores que propone Barros, en un contexto en que también se estaba poniendo en juego la definición de los nombres de los saltos, de hecho, en la cartografía de Barros aparecen más nombres brasileros de las cataratas que la que aparece posteriormente en la cartografía de Argentina. Entonces, como les decía, esta cartografía es base para las que se comienzan a producir posteriormente, como esta de Ambrosetti, donde ustedes no sé si se llegan a ver, pero hay como un cordoncito negro, y en ese cordón negro es donde se sitúan los saltos. Y entonces él acompaña este mapa con una serie de referencias de letras alfabéticas, donde va a poner en juego, diríamos, los elementos que se ven desde distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en A dice, desde este punto se observa el panorama que se extiende desde los primeros saltitos argentinos hasta el salto indicado con el nombre de Benjamin Constant, no viéndose sin embargo el salto Argentina y dos o tres más pequeños que están próximos a él.
Entonces está poniendo en juego qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. En el D ven, por ejemplo, que ese es el punto de donde Metfessel construyó su pintura de las cataratas del Iguazú. Y así lo hace con el resto, ¿no? Entonces, él va ya apuntando a pensar no solo el reconocimiento de este territorio, sino en ir construyendo el paisaje asociado a la pintura y asociado a la fotografía, pero también a partir de definición de estos puntos de vista que permitían tener visiones privilegiadas de ciertos saltos en detrimento de otros. Y otra cartografía que quería traerles, porque pone en juego otra forma de construcción de este punto de vista, es la de Eugène Otrante, que es un botánico suizo que se incorpora en la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura en el 1901 y que después es nombrado inspector de agronomía de esta dirección. Y lo que él también desea plantear es, se muestra un interés por crear un parque nacional. Y aquí entonces, a diferencia de la perspectiva de Ambrosetti, él busca a través de la fotografía resaltar esos puntos de vista privilegiados. Ahora, aquellos que promueven la visita de las cataratas se dan cuenta entonces la necesidad de dotar de infraestructura para que sea un lugar de fácil acceso y confortable para el visitante. Entonces, ello lleva, por un lado, a la organización de ciertos establecimientos, por ejemplo, el establecimiento de un puerto para que fuera utilizado con fines turísticos. Había un puerto que era Puerto Aguirre, pero era muy primitivo en su organización. Y aquí lo que ven es fotos de la primera excursión turística organizada por Mianovich, que fue una familia que se encargó de llevar adelante cruceros. Es una especie de Cook a nivel nacional, diríamos. Y entonces que no solo se interesó por llevar cruceros, sino que también de promover el turismo. Y en este periodo, entonces, también hay todo un proceso de expropiación de tierras, de compra de tierras por familias adineradas, también para permitir el establecimiento de infraestructuras de acceso, de picadas, y también comienzan a construirse los primeros hoteles. Pero quizás el proyecto que más integral y que yo llamo como el poner en juego la infraestructura para la contemplación y que se va acompañado no solo de esta infraestructura, sino de la construcción de todas las facilidades para el acceso a esta área y también para la población y la ocupación, es el proyecto de Thays. Carlos Thays fue un francés que estuvo muy involucrado en todos los proyectos de construcción de espacio público en Argentina, casi todas las ciudades del país, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, tienen plazas y espacios públicos construidos bajo su dirección, bajo sus proyectos. Y entonces en el año 1902 él hace a pedido del gobierno nacional y particularmente del gobernador del territorio de Misiones, un primer proyecto que es y un viaje a esta área que es complementado con otro más amplio de 1912, donde él encuentra también, los voy a mostrar, esta es la propuesta de él, es una propuesta que va en línea con muchos de los proyectos que se realizaban en la época, que era
esto, no solo pensar el atractivo, sino pensarlo en términos integrales. Por ejemplo, en Valley de Willy, en la zona de Bariloche, lo que es hoy Bariloche, en el norte de la Patagonia, también hace una propuesta que eso contempla el poner en valor el atractivo turístico, el proceso de conservación, la construcción de hotelería y la construcción también de colonia militar, de áreas para desarrollo de especies, de un jardín zoológico y de la población de la población de Iguazú, diríamos, de la ciudad de Iguazú. Entonces, ven que ahí yo marqué los distintos elementos que él está contemplando, la reserva, los altos y para ello toda una serie de balcones para su contemplación. La usina eléctrica, él está un poco preocupado por lo que sucedió con el proyecto, con las cataratas del Niágara, entonces plantea que es necesario para la producción de energía el establecimiento de esta usina, pero que no afease el paisaje, que estuviera detrás de una serie de rocas de gran altura y que también se tuviera en cuenta esta idea de preservación. Él también se inspira en el parque de Yellowstone para pensar este proyecto integral. Y entonces, como les decía, él propone, a partir de una idea de una expropiación de 25.000 hectáreas, la cantidad de hectáreas que se tendrían que dedicar a cada una de estas propuestas. ¿Cuántas tendrían que dedicarse a reserva natural? ¿Cuántas al pueblo de Iguazú, a la Escuela de Silvicultura, al Observatorio Meteorológico y al campo de experimentación en términos de especies, de creación de especies? Y la quinta agronómica, la estación zoológica y la aclimatación de especies exóticas. Además, su proyecto contemplaba la llegada del ferrocarril que permitiría comunicar el área con el resto del país, o sea, integrar esta área de Misiones al territorio nacional. Un elemento que los autores destacan del proyecto de Tais son el de las líneas curvas. Como que él planteaba que esta posibilidad de este tipo de líneas eran las que iban más en armonía con el paisaje y que conservaban las líneas de la naturaleza. Cabe destacar entonces que el Parque Nacional se crea tanto en el lado argentino como en el lado brasilero en el 1934. Ahora me gustaría entonces hacer un corte en el tiempo para pensar estas valorizaciones que les decía más recientes. Esta es el área entonces de las cataratas, con el que él plantea la realización de, diríamos, los balcones y además una serie de chacras alrededor del área de Parque Nacional. Y la siguiente es la forma en que él pensaba la organización de la población de Iguazú con bulevares, como ven, todas en forma, diríamos, siguiendo esta idea de la curva, ¿no? Y la forma axial de las calles y bulevares. Bueno, entonces, como les decía, quería plantearles esta idea de el reconocimiento de en el marco más global. Si bien en el año 1984 las cataratas del Iguazú fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, en el año 2011 tanto se realiza un concurso a nivel global, podríamos decir, de identificación de las siete maravillas naturales del mundo, una iniciativa ideada por un cineasta suizo, Bernard Weber, que había sido fundador de una empresa llamada New Open World Corporation,
¿Y qué es lo que él quiere? Es que las personas voten, porque suponía que a través del voto virtual esto iba a ser un proceso más democrático que las otras formas de elección de las declaratorias, para ver cuáles podrían ser estas siete maravillas del mundo, siguiendo esta idea de Alejandro Magno, que más que todo él había reconocido estas bellezas a nivel europeo, y entonces él lo quiere ampliar a nivel mundial y poniendo en juego la articulación entre las ideas de cultura y ciudadanía, pensando desde su punto de vista que esta elección, como les decía, iba a ser más democrática que las demás porque iba a ser por mail o por mensaje de texto. Las cataratas entonces son elegidas en el año 2011 como uno de estos atractivos y la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del gobernador de Misiones y de esta asociación, decide levantar una especie de réplica de la catarata del Iguazú en pleno centro de Buenos Aires, a unas cuadras de la 9 de julio, del obelisco. Sí, ahí ven esta réplica entonces. Entonces esto podría ser pensado como un reconocimiento en el cual un paisaje de las márgenes es incorporado al centro y desde el centro también al mundo global. Nos podríamos preguntar también qué punto de vista o qué punto, si se redefine esos puntos de vista, en este caso de las cataratas del Iguaz, de la garganta del diablo, perdón, a partir de esta construcción. Y esto se suma a esto de traer a través de una obra escultórica, podríamos decir, las cataratas de las márgenes, porque es un área de frontera del territorio nacional al centro, algunas imágenes que distribuye esta asociación de las siete maravillas, que da esta marca de las siete maravillas, como esta que se presenta aquí. Entonces, quizás esta idea de global se enfatiza con este punto de vista, esta especie de Zeppelin, donde se busca tener una mirada aérea vertical, que busca evitar esta construcción de puntos de vista singulares y enfatizar este carácter de maravilla del mundo. Bueno, esto era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Seguro que hay preguntas. He visto antes personas que te conocen, que tú puedes verlas, Perla, si quieres aquí. Si ves participantes, he visto a Abel Albet, veo a Mireia Bailina, a Núria Benat, Pilar Benejam, el Rafael Jiménez, a Joan Noguer. Així que, quan Un vulgueu, beso a todos. segur que em deixo algú, però jo el que faria, com que som poquets, el que podem fer és, en lloc d'escriure, obrir el micro i parlar, Crec que serà més agradable. D'acord, podem començar, doncs? Sí, tant. Sí? Gràcies. Doncs trenco el gel. Gràcies, Perla, per la brillant exposició, com sempre. Es un placer tenerte otra vez por aquí, aunque sea virtualmente. Espero que próximamente sea ya físicamente el encuentro. Muchas gracias. Aprofito per recordar que la Perla és des de fa poc membre corresponent també de l'Institut d'Estudis Catalans a través de la secció de Filosofia i Ciències Socials. És a dir que, a més de formar part de la societat i de tenir aquests lligams tan estrets amb el Departament de Geografia de l'Autònoma, és també ara oficialment membre corresponent de l'Institut.
Perla, como siempre, tus charlas a mí me sugieren tantas cosas. No sé, que ya cuando vi el título de tu conferencia, lo primero que me llamó la atención positivamente fue esa idea del punto de vista, porque el punto de vista es fundamental en la construcción social del paisaje. Lo ha sido siempre. Y es más, no solo en eso, en esa construcción social, sino en la creación de arquetipos paisajísticos, que son, como sabes, construcciones premeditadas, siempre a partir de un punto de vista concreto. Y lo que siempre me ha extrañado es que no lo hayamos trabajado demasiado en el fondo, en realidad. Lo damos como por sentado, ¿no? El tema del punto de vista. Y de ahí que me alegrara tu enfoque en ese caso. Te digo, más que preguntas concretas, es la satisfacción de volverte a oír. La cuestión de la percepción auditiva, que se resalta en los libros de viaje, sobre todo las descripciones. Bueno, debo decirte que tampoco me sorprende tanto, porque cuando yo estuve en Iguazú hace ya muchos años, en realidad fue lo que primero me sorprendió, me impactó. Que es, porque es algo que realmente impacta. Pero lo que no sabía es que se había recogido también como un fenómeno impactante en esas descripciones literarias, ¿no? De libros de viaje que tú comentas. Una pregunta concreta sí tenía, porque tú sabes que ese punto, Iguazú, es un enclave geopolítico importantísimo, porque se encuentra en tres países, ¿no? Paraguay, Brasil y Argentina. Mi duda era si en el momento en que tú analizas esa cuestión, las fronteras entre los tres estaban ya totalmente delimitadas o era un proceso que aún estaba en marcha. Y si influyó de alguna forma en la delimitación de ese vértice, de ese punto tan importante antes y hoy, que es Iguazú desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, ¿cómo te diría? El potencial estético, la potencia del paisaje de Iguazú, ¿influyó de alguna forma o no en esa delimitación de fronteras en el supuesto de que no estuvieran del todo marcadas, del todo no señaladas? En fin, hay otras muchas cosas, pero tampoco quiero abusar del tiempo. Muchas gracias de nuevo. Y espero que podamos vernos pronto físicamente. ¿Contesto ahora o...? Yo creo que sí, Perla. Sí. Bueno, para mí es una alegría también verlos a todos, a Joan, a María Dolores, a Abel, a Enrique, creo que también estaba por ahí. Y bueno, es la forma que tenemos hoy de compartir a través de estos medios. Sí, la idea de punto de vista es algo que... Hay mucho para trabajar todavía y en este texto particularmente quiero desarrollarla más. Este autor brasilero me dio algunos insumos para empezar a pensarla. Y quería traer audio para hoy, pero no supe cómo poner hacer en el PowerPoint el sonido. Quería grabarlo y ponerlo, porque hubiera sido bonito hacerlo. O sea, no sé si realmente fue un elemento importante en la definición del límite la valoración como atractivo. Siento que la valoración comienza a realizarse superado el conflicto con Brasil, sí en el momento que se va definiendo el límite. Porque además los países van jugando con esto de la ocupación, que Brasil hace la colonia militar, que Argentina quiere hacer el Parque Nacional, que había todo un planteo desde la geopolítica argentina de por qué Brasil tiene una colonia militar y no tenemos, Argentina no construyó esa colonia militar. Lo que me resultó súper interesante que todos estos viajeros no reconocían, o sea, un límite para el viaje, o sea, se hospedaban del lado brasilero con familias de colonos que estaban ahí, no era un tema de discusión específicamente en toda el área, en el momento del reconocimiento, ¿no? Y desde el punto de vista entonces geopolítico, me parece que algo para destacar, que en algún momento también pensé en trabajar más, que la relevancia
geopolítica de esto que hoy se llama triple frontera, porque no fue antes del 92 el término triple frontera. O sea que antes de comienza a construirse como son lo que se llama hoy zona caliente, más o menos en los años 92, con el ataque de la Embajada de Israel en Argentina. Entonces ahí empieza a verse esta cosa de construcción de un área ocupada por población árabe y como zona caliente. Y lo interesante es que en ese momento eso se acuña un poco el término de triple frontera, y además aparecen las imágenes satelitarias mostrando la triple frontera. Antes era más usual que aparecieran las imágenes desde construidas por cada país, pero no el área en sí valorizada, ¿no? Entonces lo que vos estás planteando me resulta interesante en el sentido de pensar cuándo entonces esta idea de triple frontera y de zona geopolíticamente relevante adquiere también relevancia global de alguna manera, ¿no? No sé si respondí en parte de la pregunta. Sí, perfecto. No, gracias. Muy bien, gracias. Perla, hay una pregunta escrita que es de Juan Manuel García Ferrer. Dice, la relación con Brasil en todo el proceso. ¿De definición del paisaje? Sí, no, sí, si querés lo complemento ahora, no. Porque iba por ahí. Bueno, lo de la frontera, claro, en 1900 la gente no tenía ni pasaportes, por lo tanto, no, es verdad, claro, que el concepto este de frontera que tenemos es mucho más reciente. No, yo decía que también hay otro punto de vista que es este, ¿no? El del otro país. Y entonces, todo este proceso ha sido conjunto, con adversidades. El Parque Nacional dices que se definió en el mismo año en los dos lados, pero son dos parques nacionales, diferencias. Sí. O sea, ¿cómo es toda esta relación con Brasil en la construcción de todo esto, ¿no? Y ahora sí que se pueden ver como un complemento la visita por el lado argentino, sí, la visita por el lado brasileño, como si parece como si estuviese puesto de acuerdo todo, ¿no? ¿Cómo funcionó? Sí, eso fue variando conforme las coyunturas políticas y conforme cómo los estados se fueron situando frente a esta mirada de lo geopolítico. En todo el país, por ejemplo, los años 30 juegan un papel clave en lo que se llama el proceso de nacionalización de las fronteras, donde se crean, por ejemplo, los cuerpos de gendarmería, donde podríamos hablar que hay un proceso mayor de diferenciación. Entonces, esto que vos, no es casual que en el 34 sea cuando se define el Parque Nacional, porque es una forma de mostrar un proceso de ocupación mayor y la incidencia de un organismo nacional como es Parques Nacionales en el área de frontera. Esa construcción fue cada uno separado, diríamos, y va por eso. Había un primer proyecto de Brasil, como le decía, 1895, Argentina va avanzando en su proyecto de creación del parque en 1902, 1912, pero los dos logran, no quiere decir simultáneamente, sino llevar a cabo estas propuestas en el año 34, que por eso no es casual que sea en el momento de mayor diferenciación estatal, o al menos político estatal, de construcción de las fronteras y de la idea de nación, ¿no? Y de territorio. Y entonces, como le digo, va variando, por ejemplo, el puente de la amistad, que se crea, hay un momento de políticas de colaboración y de ayuda mutua, como es el puente de la amistad, que tiene que ver, hay dos puentes, uno que conecta Argentina, sí, creo que uno con Brasil y otro de Paraguay y Argentina, y todos estos se van levantando en momentos en que las relaciones, se busca mayor la integración, se busca la amistad, el apoyo, y el Mercosur fue un elemento también que contribuyó, diríamos, a estas políticas de aproximación a partir de propuestas de integración fronteriza en esta área, porque a veces la construcción de la propia construcción del Mercosur
y la construcción de puentes asociados en Mercosur en otras zonas, como en la zona del Chaco, con Paraguay, dificultó el traslado de las poblaciones indígenas que hacían, por ejemplo, del cruce de ríos, o sea, es más, esto es más al oeste, pero que esto, lo que es integración para algunos no lo es para otros, pues es un obstáculo para sus dinámicas históricas, ¿no? Entonces, esto no estamos viendo a nivel de estatal, ¿no? De dinámicas a nivel de estatal. Entonces, sería interesante ver esto, pues, o sea, asociar las políticas más amplias de colaboración entre los estados y las políticas de diferenciación con las estrategias puestas en juego en estas áreas, ¿no? Así que es una pregunta bien interesante y hay elementos para pensarlo. Molt bé. Algú més vol preguntar, fer algun comentari a la Perla? Jo, si ningú s'anima, segueixo, o almenys amb alguna més. No, una Perla, hoy, en ese momento, ahora me refiero, en la actualidad, más allá del reclamo turístico que tiene Iguazú, en el imaginario nacional paisajístico argentino, ¿qué rol juega? ¿Qué lugar ocupa en la jerarquía de los paisajes nacionales o paisajes con un cierto valor identitario nacional en estos momentos? ¿O simplemente juega un valor, bueno, de gran reclamo turístico, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Sí. No todos los paisajes que tienen reclamo turístico son paisajes de identidad nacional o basados en una identidad o que transmiten una identidad nacional. No sé si me entiendes. Sí, sí, se cortó un poquito la comunicación, pero creo que te entendí. O sea, ¿qué papel juega en la construcción del identitario argentino y el paisaje? Sobre todo en estos momentos, sí. Pues, sí, desde mi punto de vista, la presencia de la identidad argentina no es un tema que esté tan debatido hoy como en Cataluña, diríamos, ¿no? Y está más asociada esta idea de la construcción de lo nacional invitó a lo turístico y a lo global, diríamos, más que un elemento de identidad, diríamos, ¿no? Es esto, es un paisaje para ser objeto de turismo. Me parece que las construcciones identitarias van por otros carriles y no tanto de esta, o sea, que tengan que ver con este tipo de paisajes. Hay una fuerte idea de identitaria, eso de reclamos de poblaciones indígenas más que todo, o de reclamo de tierras, de poblaciones campesinas, y no sé si está más en debate la idea de identidad, creo que está más en debate la idea de ciudadanía que más la idea de identidad, desde mi punto de vista. Que la idea de identidad aparece asociada a otros temas. Por ejemplo, nosotros tenemos algo como muy parecido a ustedes entre independentismo y no independentista, que es la grieta entre kirchneristas y macristas, diríamos. De alguna manera, en esa se habla de grieta, y en esa grieta hay apropiación de los temas nacionales. Por ejemplo, el sector del campo, que a veces no está de acuerdo con algunas de las políticas que se ponen en juego, ellos sí asocian como que ellos son los representantes de la argentinidad, especialmente algunos empresarios o algunos. Entonces, como que lo que quiero plantear es como que esta idea más asociada a la construcción de la nacional, o sea, lo nacional es un elemento en disputa en el campo de las luchas políticas por la ciudadanía. Creo que esa es una idea que uno podría pensar. Estuvo muy presente, por ejemplo, en la discusión del aborto también, que el sector que planteaba la defensa de las dos vidas, o sea, de evitar el aborto,
usaba banderas celestes, por ejemplo, porque ellos son los representativos de la patria, de este valor de la vida y la patria, digamos, ¿no? Entonces es como, me parece interesante eso, plantear esto como cómo entra en juego con la ciudadanía, y me parece que esto de que no está tan asociado a la idea del territorio en los sentidos clásicos asociados a la formación de Estado. Perfecto, gracias. No, por favor, al contrario. Molt bé. Algú més? Jo voldria parlar. Doncs vinga. L'Enric Mendizábal. Enric Mendizábal. Quan tu vulguis. Vale. Hola, buenas tardes, Perla. A ver, una de las cosas que me ha interesado es el tema del sonido. Justamente este viernes, Ana Francisca Acevedo, la geógrafa cultural del paisaje de la Universidad del Dominio, organiza un seminario telemático, obviamente, sobre las geografías culturales de la música, el sonido y el silencio. Entonces estoy esperando a ver qué explicarán, ¿no? Y a mí lo que me interesa saber es si alguien ha escrito algo sobre la geografía del sonido de las cataratas de Iguazú o por alrededores. Me gustaría saber, es curiosidad. Gracias. Yo hasta ahora no vi nada. Lo único que te puede ser provocativo e interesante es que en las cataratas del Iguazú se hacen, no sé si anualmente o bianualmente, o se hacían unos encuentros de corales, de niños, de todo el mundo, todos los, no sé, eso, no sé si todos los años, entonces me parece que hay una asociación simbólica entre el sonido de las cataratas con esta posibilidad de ser un lugar de encuentro de sonido, diríamos, ¿no? De estas corales y de esto, es un concierto, no es coral, son conciertos de jóvenes. Entonces, pero de las cataratas no hay nada todavía escrito, que yo sepa, no vi. Esta línea está comenzándose a desarrollar más ahora, y de hecho, además de este seminario que hace Ana Francisca, va a haber un número de la revista que nosotros tenemos en el Instituto Punto Sur dedicado al sonido, la geografía, música, y música, cultura y territorio, en un futuro que será, supongo que final de año, una cosa así. Vale, pues me interesaría saber cómo acceder a este número de la revista. Nuria Benac, ha escrito por el chat que dé más información sobre este webinar que se hace este viernes. A ver, este viernes lo que se hace es la presentación del segundo libro que han editado. El primero se puede encontrar por PDF fácilmente, es Geografía Cultural de la Música, ¿eh? Es decir, pones esto y el PDF se encuentra, del libro se encuentra fácilmente. Y entonces en el primer libro, que es el que he leído, hay la intervención de diversos geógrafos y geógrafas y similares del mundo mundial que han escrito sobre música, paisaje y cultura. Entonces, en este segundo, en lo que se hace el viernes, habrá una presentación por parte de los autores y luego habrá, pues eso, una discusión sobre lo que autores y autoras han presentado en ese segundo volumen, que ya te digo que no, que ya os digo que no, todavía no. No he visto, no sé si se puede encontrar o no, he intentado buscarlo estos días, pero no lo he encontrado, el primero sí. Y ya está, nada más, gracias. Perla, yo tenía una pregunta sobre el tema de las pinturas, las fotografías, todo es, es paisaje, ¿no? Paisaje natural, pero población indígena, no se fotografió, no hay muestras de población que viviese en, bueno, pues en el área, en este área, ¿no? Y después otra pregunta sobre el tema de los primeros hoteles, tanto en la zona argentina como brasileña, ¿quién fue el primer hotel
que se construyó, fue, de qué parte fue y si son, es tan accesible entrar a las cataratas o antes o ahora, tanto de la parte brasileña como argentina. Bueno, si puedes comentar algo sobre estas dos cuestiones. Yo también, la cuestión esta auditiva me ha gustado mucho. Creo que nos ha llamado la atención y realmente cuando llegas allí es la impresión. Y te quería preguntar, ahora me he acordado, en esta escultura que hubo en Buenos Aires en el 2011. Está todavía. ¿Está cuando todavía? Vengan la van a ver. Ah, muy bien. No, quería preguntarte si reproducen algún sonido de las cataratas. No, solo es... ¿Sí? No, es el barullo de la catarata, el agua cae. Está representado este barullo que dices. Ese barullo, sí, sí. El agua cae como, no es tan estruendo, ensordecedor, diríamos, pero sí. Sí, hay población indígena, lo que pasa es que no la traje por el tema, porque no aparece la población indígena en estas imágenes, solo aparecen los baqueanos por ahí en algunos casos. Que es población campesina o que trabajaba en obrajes o en los yerbatales de la zona. Sí, aparece esa población con este toque más etnográfico, ¿no? Más que todo en los estudios de Ambrosetti, esas fotos propias de la antropología, ¿no? Del conjunto, presentando el tipo humano, diríamos, ¿no? ¿Qué me preguntaste después, Ana? De los hoteles, ¿cuál fue el...? El hotel, creo que primero fue del lado brasilero, al menos aparece en las propias cartografías, y después el del lado argentino, creo que es esto, creo que son a partir de esta apropiación de tierras que están las hermanas Aguirre, se construye el primer hotel. Los accesos del lado argentino era eso, tenías que venir por barco. Para el turista empieza así, por Puerto Aguirre, perdón, que era un puerto muy, muy elemental, diríamos, hasta que se comienza a mejorar la infraestructura para la llegada de estos turistas, diríamos. Muy bien, mis preguntas. Pues yo me atrevo a ver muy brevemente. De nuevo, gracias, Perla, por tu presentación, que como siempre es muy sugerente, ¿no? Y te anima a pensar y a preguntar cosas. Y es en relación con el monumento, también como comentaba Ana, ¿no? No solo es un buen colofón a tu presentación, sino a tu estudio y una buena, no sé si un rizo, ¿no? También a todo el proceso que nos has presentado. No sé si es una pregunta, quizá lo has explicado ya, pero ¿quién fue el promotor, ¿no? de este monumento? ¿Es un simple atractivo turístico? Y también, ¿cómo se lo ha tomado a los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Para mí es sorprendente, porque ¿cómo debemos tomárnoslo? ¿Cómo os lo tomáis los porteños? ¿Como un monumento a un fundador de la patria, por ejemplo, ¿no? Como podría ser otro tipo de monumento, tiene la escala de un monumento, está situada en una avenida monumental, ¿no? Pero en cambio, y no te ofendas, ¿no? Es una maqueta de algo sublime, ¿no? De algo inmenso. Casi podría ser visto, si me permitís, como algo ridículo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos simplificar en una maqueta la subliminal, bueno, el carácter sublime de la naturaleza? Entonces, no sé si es que es un ejemplo más de la simplificación y la tematización que nos invade el mundo actual posmoderno o de la mercantilización, es iniciativa de esta empresa privada de las maravillas mundiales que sirve para comercializar no sé qué, o no, es un ejemplo más de que efectivamente unas cataratas pueden ser un, no sé si como decía Joan Nogué, ¿no? Un símbolo de identidad quizá muchísimo mejor que no el de determinados hombres patrios, ¿no? De próceres de la patria, ¿no? Y
utilizo la palabra hombre en el sentido, digamos, que tradicionalmente se ha venido utilizando. No sé si es una pregunta o no sé si tiene respuesta o solución, pero me parece muy interesante, ¿no? Un colofón interesante de todo esto, de este proceso que nos has comentado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, muy, muy interesante la pregunta. Lo interesante, bueno, por un lado fue, yo creo que fue política del gobierno de la ciudad, en esta idea de una ciudad marketing, ¿no? Se le dice, asociada con el apoyo del gobierno de Misiones y de tendría que haber, pues, hay una foto donde están ellos más Macri y Larreta, que son los símbolos actuales del neoliberalismo en Argentina, cuando inauguran este monumento. Primero que nos, bueno, nadie se enteró, la gente va por ahí y se entera que está eso, yo le pregunto, o sea, la gente no sabe que está ese, y es como una curiosidad, no es más que eso, porque te podés hacer un pequeño recorrido. A veces no está con agua funcionando, pero lo podés hacer como una pasarela, como en la Garganta del Diablo. Entonces es como, sí, yo creo, yo lo leo en esta idea de parque tematización, de agregar un elemento más a la ciudad. Está bueno lo que planteas esto, el contraste entre los monumentos dedicados a héroes y pensar qué papel juega un paisaje, diríamos, ¿no? Y esta idea que sugerís de esto también de simplificación. O sea que hay como que está interesante toda una punta para trabajar el monumento en sí, ¿no? Me resulta interesante porque ayer buscando fotos también quería ver si ponía esta de Macri, vi que el gobernador de Misiones le regala en ese momento una pintura de el retrato de un poblador originario, diríamos. Y digo, justo a Macri le va a regalar eso, como que alguien tan ajeno y tan, alguien que no valoriza en nada lo que es la población originaria, digo, le regala una pintura de ese estilo. Entonces fue todo, como diríamos, una puesta en escena a ese momento también, ¿no? Y está súper bueno lo que planteas para seguir trabajando, ¿no? Tendría que buscar, no busqué si hay texto, si hay algo ya escrito, voy a buscarlo y voy a indagar. Molt bé. Hi ha algú més que vulgui preguntar alguna cosa? O si voleu repetir, Abel, Enric, Joan, encara tindríem una estoneta més. Una estoneta més, dic. Perla, ¿qué hora es en Buenos Aires ahora? 14:45. ¿Has comido ya, no? No, todavía no. Todavía no. Como a las 3, como ustedes. Como yo no, yo me muero de hambre. ¿Hi ha alguna pregunta més? Veig aquí al Pep Oliveras. Bueno, la gente, ustedes tienen que ir a tomar el... A cenar en casa. Ahora. Sí, a tomar vermú porque otra cosa no... Y adentro de casa. Molt bé, pues bueno, si no hi ha cap altra pregunta, ho podem deixar aquí. Perla, muchas gracias, nos ha gustado. Un placer, sobre todo. Y bueno, y esperamos que la próxima ocasión sea en el Instituto de Estudios Catalans, después nos podemos ir a cenar, ¿no? Con los que seamos, un poco para, bueno, reencontrarnos, ¿no? Físicamente. Y bueno, pues ya está, nada más. No sé si alguno de los compañeros que están aquí, que tienen la cámara encendida, te quieren despedirse o ya te escribirán. Sí, com a mínim poder-te dir adéu, Perla, i fins ben aviat, i moltes gràcies. Sí. Fins aviat. Vale, y para pedir, recuerda
enviar un texto para publicar en la revista de la sociedad, aunque no dé puntos. Está bien. Pero sería interesante. Está bien. Enric, no preocupis, ja donarà punts tard o d'hora. Tú has de ser... Vale, vale. Gracias a ustedes, cuídense mucho, mucho. Y ojalá puedan vacunarse pronto. Muy bien, Perla, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto a todos. A todas. Adiós, gracias. Adiós y gracias. Adiós.